What's going on, guys? Today we're gonna make a video of 7016 and 7018. This video is it's all about tips and tricks. It's about how hot did I run it, how much gap did I put it. A lot of people might say 7016 is a low height. Yes, it is a low height rod, but you do test with it. Trust me, I did this test back in Oklahoma, Cushing, Oklahoma, back in, I don't know, 2018, if I'm not mistaken, I don't remember. It was a 3-day test, so there is a test out there. It's a low high rod, and you put it as you put it on the root. So you put 7016 in the root, and then hot, fill and cap, 7018. At the end of the video, I have the welding lens. It's already here, snake belly welding lens. I'm gonna have some information about it and where can you get it, because it's sold out. But there's one store that have them. So if I was you, stay at the end of the video. That way you can go over there. Either you can order online or you can call them or pick them up. But I suggest you do it because they don't have a lot. They have a few. So stay tuned at the end of the video. That way you can go to the store and get you one of these bad boys. ¿Qué onda, chavos? Vamos a hacer un video hoy de 7016 con 7018. Es una pipa, más que nada que esto es de trucos. ¿Cómo me posiciono? ¿Cuánto la estoy corriendo? ¿Qué gap le puse? ¿Si le puse landing o no le puse? Más que nada todo eso. ¿Qué es lo que puedes hacer cuando vas metiendo el root? Porque como les digo, tiene que ponerle un gap. El root es 7016, es una low high rod, es como la 7018, pero es un número 7016. Si lo usamos ese, yo testé con esa madre hace como 3 años en Oklahoma, Cushing, Oklahoma. Testamos para una compañía, una gasera que se llamaba One Oak. Entonces, si hay un test con el que haces eso, y nos pusieron a hacer también un branch test. El branch test es el 7016 y 7018 all the way out. 7018 root, 7018 fill, hot fill and cap. Está un poquito dificilito, no difícil, pero bueno, este video es para eso. Esperemos que les guste. Al final del video te tengo esto, snake belly lens. Ya nos llegó, chavos. Y aquí lo tengo. All right, guys, I'm using a 332's gap. Make sure you don't have high low and make sure everything's clean on the inside. We're using 7016 for the root. Chavos, tengo un gap de 332. Asegúrense que no tengan high low y limpien la pipa por adentro. All right, we're gonna put two tacks. One tack is gonna be on this side and the other tack is gonna be on the other side. Don't put it on top and on the bottom. Don't make it harder on you. Just put it on the sides and then twist the pipe. The reason is because this is a low high rod, so you gotta go uphill. Primero vamos a poner dos taquillas, uno de un lado y otro del otro lado. No las pongan abajo, arriba y abajo. Pónganlas en los lados y luego volteen la pipa para que no estén batallando. All right, so we're gonna run our first tack. We're running 71 amps. Go look at the chart because a lot of people might say, yeah, it's too low amperage. You can run it from 60 to 100 if I'm not mistaken, the 332s. Estoy corriendo a 71 amperajes. Vayan a buscar una tabla y ahí dice que la 332 la puedes correr, la Lincoln, la puedes correr de 60, creo, si no me equivoco, hasta 100 amperajes. I'm just using the same method like you're running at low high, because it's a low high rod, side to side. Stay on the walls, don't stay on the middle, stay on the walls, you will, it will sag on you. Quédense en las paredes, no se queden en el medio, porque se les va a colgar. Ese es mi consejo. All right, I'm done with my two tacks. 7016, it's not gonna look pretty, so don't get surprised. I'll suggest for you to put the bigger tack on the bottom. Ya terminé con los dos taques. Yo les recomiendo que el taque más grande lo pongan abajo para que no estén batallando. Empezamos a 71 amperajes. We start at 71 amps on the 332 7018. You gotta be careful whenever you're doing the root, because if you don't know how to control it,
it's gonna open up on you more and it's gonna sag on the inside. You don't want that. You want to kind of do it like a Heliart thing. This is kind of like a Heliart. You don't want to go, you don't want to put, this is not like 60-10 that you push the rod all the way in, and you know, because you will have a lot of penetration, like a heavy penetration. You don't want that. This is kind of, you got to treat it like Heliart. Kind of like, you can't long arc it because then you'll get porosity. But just kind of leave it on top of the bevels. Don't put it on the middle, or don't, you know, don't push it too much. That's the key of it. That way you can keep penetrating, but you can have a decent penetration. Chavos, lo que les está diciendo es de que estamos usando 332, 71 amperajes. Esta madre la tienes que tratar como la Heliart. No la puedes, ¿cómo se llama? No puedes pucharla mucho para adentro. No puedes penetrar mucho. O sea, no puedes no penetrar, sino no es como la 6010. La 6010 estamos acostumbrados a pucharla o a meterla al root para que vaya penetrando con madre. Pero no puedes porque recuerda que tienes un gap. Entonces, si tienes un gap, eso quiere decir que vas a tener el root o lo de adentro. Este te va a quedar muy, muy grueso. Y no te va a pasar porque va a estar muy, muy penetrado. Entonces yo les recomiendo que la traten como la Heliart. O sea, quédate en los bebos. Porque recuérdense que es una aloha rod y quema mucho. O sea, quema muy caliente. Entonces aparte del gap que tiene, si tuviera el gap más cerrado, entonces sí. Pero si está el gap muy cerrado, entonces no puedes agujerar bien. Entonces es por eso que yo le dije 332. Siempre mantengan eso en mente. Este, estoy haciendo la moción lado a lado. Si se me está chorreando o algo, me subo a la pared y luego me vuelvo a bajar. Esa es la primera pasada de las 6 a las 9. That's the first pass from 6 to 9. And doesn't look bad. It doesn't look bad, guys. No quedó tan mal, chavos. Es la pasada de 6 a 9, vamos a decir 9, 9 y media. Este, no quedó mal, quedó bien. Make sure to always grind your stops and starts, especially in this, because sometimes you get porosity, because like I said, it kind of has like a, it has a gap, so your rod is going to be on the air. So be careful with that. You know, always grind your stop and starts and stops, just in case if you get porosity, you'll find it and you'll fix it before they shoot it. Chavos, le está diciendo que grineen, que asegúrense que grineen las paradas y donde van a empezar, porque a veces como llevas la varilla arriba, este, te puede salir porosidad. Entonces es el tiempo de arreglarla en vez de que ellos la hayan allá los rayos X. Since I already did the first on the other side, now you gotta jump to the other side because you don't want it to open on you. Remember, I only put 2 tacks. You can put 3 tacks if you want. I don't recommend it, but it's up to you. What I would do is just put a wedge on it and work your way out to the wedge, and then so it won't close on you, or it won't open on the other side, and then start on the other side for the second rod. I don't recommend to put 3 or 4 tacks, to be honest, on anything less than 12 inch. ¿Qué onda, chavos? Les estaba diciendo que no les recomiendo que pongan 2 taqueadas, de que les pongan arriba de 2 taqueadas. Yo les recomiendo que nomás pongan 2 taqueadas. ¿Por qué? Porque cuando empiezas de un lado, se te va a mover por otro lado. La forma que lo puedes hacer es ponerle una wedge por un lado, soldarle hasta la wedge, quitarle la wedge para que no se abra y se cierre, y luego ya brincas por otro lado. Este, recuerda que tiene gap. Es 78, si lo pones más grande, va a valer madre y se te va a chorrar bastante. So, pónganse el tiro en eso, chavos. Este, pónganse el tiro cuando se les vaya a abrir. O si corren nomás tantito y si miran que se les está abriendo, brinquen por el otro lado. Porque si no, van a batallar bastante para cerrarlo y les va a quedar bien feo. De por sí no queda bonito, es este 70-16. Este, pero sí, hagan eso, chavos. A lot of people might say, why 7016 for the root. Well, I used this, I did this test back in
Oklahoma. I did it on Cushing. I was testing for one up. It was a 3-day test. So the first test was 7016 root, and then 7018 hot feeling cap, and then the other test was a branch test, 7018 root on the branch test. Can you believe that? Never had it before. That was my first time, and it was good. It was really good. It was a really good experience. Aquí le estoy quitando la cáscara, no se la tienes que quitar. Con el hard pass, cuando le pongas el hard pass, se le puede caer sola. Yo se la estoy quitando más para que vean que es mi soldadura y que no esté poniendo soldadura a alguien más, o que no estoy chireando, en pocas palabras, ¿verdad? No soy el mejor, les estoy enseñando lo que... ya tenía como tres años que no hacía este examen, pero les estoy enseñando lo que yo hice ese día. Más que nada, cómo fidearla, a cuánto ponerla, que mucha gente que no sabe nada de eso. Yo no sabía nada de eso, yo me fui a ciegas. Y con la experiencia que tengo de soldadura, logré pasar el examen. Como les dije, me pusieron este examen y luego me pusieron uno de un branch, un 70, una boca de pescado que le llaman. Y fue con 70-16 el root y luego 70-18. Yo nunca había hecho un branch así, pero así me lo pusieron. Me tomó 3 días para hacer 6 exámenes que nos pusieron. Ah, la paga estaba buena, no les voy a mentir. Pero bueno. I was telling everybody that you don't have to take off the scale. As soon as you put the hot pass, it will come off. And once it comes off, you're going to be able to see the root. The reason I took it off like that is because I want everybody to see that I'm doing it by myself, and I'm doing it like it's my well. I'm not cheating it, or I'm not rolling it, or things like that. And especially on this video, I'm showing you guys like I did, like, it's about tips and tricks, like what I did, like the tags and how to position yourself, how to position the whenever you're about to fit it. The fitting is really, really important, because if you have a bad fit, you will I'm not gonna say bust the test, but it's gonna be harder on you. So that's why I gave you the tips of how hard to run it and how much gap and landing. I did a 116 landing and like a 332 gap, and I'm running at 71 amps, 71, 68, 68 amps. I dropped it to 68 amps because it was opening a little bit on me. But yeah, if I'm not mistaken, this is the last rod that I'm gonna use on the root. I use about four or five rods, if I'm not mistaken, to close it out. And whenever you're on top, just try to stay on the bevels. Don't stay on the middle. Like I said, you will have a big ass penetration. You don't want that. Stay on the bevels. All right. So I'm gonna fast forward a little bit. That way we can get to the end and see how it looks. And from here now on, I'm running the hot pass. I'm running at 85 on the hot pass, doing side to side. I'm weaving it side to side all the way to the top. I'm gonna do that on the other side too. All right, chavos, yo pienso que aquí ya estamos metiendo el hot pass. Me tomé como, me imagino, como 2 o 3 varillas por un lado, 2 varillas y media y 2 varillas del otro. Le estoy adelantando rápido porque aquí ya no estoy haciendo nada. El hot pass lo estoy corriendo, el paso caliente lo estoy corriendo a 85 amperajes. Para arriba va, obviamente, obvio. Es una low high rod, 70-18. Estoy corriendo 85 amperajes y estoy moviendo de lado a lado. Nada exótico ni nada. Tratando de estaquearme a metal y tratar de llenarlo. Ahí está el root. Ahí está el root. There goes the root. Not perfect, but it's not bad either. And that's the hot, that's the filler. So... yeah, that's how it looks, guys. Ahí está el filler y el root, el fondeo. No es lo mejor, como les digo, pero pues ahí pasa más o menos. So, ya, yeah, vamos a capearla y a ver cómo nos queda. We're gonna cap it. We're gonna start capping. I'm running the same heat, same amperage, 85. 332 rods, 7018. I was running 83, but I bumped it up to 85. And,
I'm capping it. I'm only doing a one B cap. That's all I'm doing. I'm not doing nothing else. I'm not doing two B caps. I recommend everybody, like, if you're doing a 6G, do a 2B cap. Don't do 1B cap, cause you're gonna fuck yourself, like everybody says. Le estaba diciendo a todos chavos que si vas a hacer una capeada, yo nomás estoy haciendo una capeada, nomás una capeada. Pero si estás haciendo un test 6G, te recomiendo que hagas dos para que no estés batallando y para que te salga bien, porque tú solo te vas a echar la soga al cuello. Si nomás le haces uno y no lo sabes correr bien, mejor échale dos, no batalles. Si estás haciendo 6G, si le pusiste el gap muy grande, entonces córrele dos B-cap. Si le pusiste el gap muy grande, entonces eso quiere decir que la capeada te quedó muy grande. I was telling everybody, guys, that if you put a big ass gap, put 2B cap. If you only put a big ass gap on the middle, put a 2B cap. If you put a decent gap, then 1B cap should do it. Well, I hope you guys liked the video and thanks for watching. Remember to like and subscribe, guys. Espero que les haya gustado el video y recuérdense de darle like y suscribirse. Y muchas gracias por seguirme. Les tengo información sobre el lente ahorita. Y hasta la venta, chavos. Alright, guys, there you have it. I hope you guys like it. I'm not the best. I'm just showing you guys what I learned throughout these years of experience. I know a lot of people are gonna talk shit. Don't care, because I'm here to, like I said, there's always gonna be better someone than me, someone better than me, or someone better than you, or than that guy, whatever. But I'm not here to impress anybody. I'm here to teach, or at least teach what I learned throughout all these years of experience. The lens, guys. So the lens is a variable shake lens. It has. Hold on, let me see if I can put it on. It's giving me a hard time. So it has from 5 to 13. It has the delay. And then it has the sensitivity. Snake belly. Get you one of these, guys. We're sold out on the website. We're sold out on the school. Man, the lens, it looks really clear. It looks badass, to be honest. I'm not going to lie. It looks badass. The only store that has them right now, it's Aula Leather. AulaLeatherUSA.com. Call them up. I don't know if they post them on the website already. They said they were going to put them on. So if they don't have them on the website, call them up. That way you can buy it throughout the phone or I don't know. Because a lot of people were asking us, like, hey, do you have any more? We do have more coming in, but like in a month, maybe. We sold out of all of them. So Aula Leather is one of the stores that has them. That's the only store that has them. Go to AulaLeatherUSA.com. They have them in stock. Tell them I sent you. Nah, just go over there and check them out. They have their new channel going on too. It's Worldwide Welders. Aula Worldwide Welders. So go check them out. I'm gonna make Monday or Tuesday. I'm gonna make a video about the lens, because a lot of people don't know how to use these lenses. But I'm gonna teach you the proper way to use it. That way you can get 100% out of these lens. All right, guys, stay tuned. Okay, chavos, ya, por fin se acabó la espera. Pero hay que esperar más. Discúlpenos. Ya tenemos el lente, Snake Belly lens. Welding lens. El Snake Belly lens es un automático. Tiene del número del 5 al 13. Tiene la sensibilidad y tiene el delay. So, tiene tres formas. Es muy bueno para hacer Hilliard, honestamente, porque le puedes poner la sensibilidad. Pero el lunes o el martes voy a hacer un video, porque hay mucha gente que no sabe usar un lente automático. Les voy a enseñar la forma correcta de cómo usar un lente automático, especialmente si estás haciendo take, si estás haciendo Hilliard and Pipe, para que puedas agarrar el 100% de este lente, para que lo puedas usar al 100%. Te voy a enseñar los trucos de cómo usarlo, porque mucha gente lo empieza a usar y no, que está flashando, que está flashando. Bueno, es el lente, eres tú. Pero el martes, lunes o martes, voy a hacer un video y lo voy a subir.
Nosotros ya, el lente ya está vendido, o sea, el lente ya no tenemos nosotros, no tenemos en stock, nosotros no tenemos lentes. Hasta dentro de un mes vamos a tener, vamos a tener a, más o menos, no les puedo decir la cantidad porque no sé muy bien, pero yo sé que vamos a tener bastantitos. La única lente, el único persona que los tiene ahorita de venta es Aula Leather, aulaleatherusa.com. Vayan y chéquenlos, ordénenlo en línea, mándenles mensaje, cualquier cosa, ellos les van a ayudar. No tienen muchos, so, si yo fuera tú, les hablo y hago mi orden en caso de que si estás interesado en uno. El lente viene con un leather pouch que dice la marca Snake Belly, obviamente. Viene con el lente y viene con un clear lens. So, el leather pouch lo hicimos más que nada para que la gente pudiera guardar el lente viejo. Si quieres tirar el viejo, tíralo, ¿verdad? Pues me vale madre. Pero si todo está bueno y lo quieres calar, o tienes, vamos a ir, qué tiempo que tienes un passive lens, como le llamen, que es de vidrio, no quieres que se quebre o algo, échalo aquí. Aquí lo guardas, lo echas en tu guantera, a menos, a, para que no ande así nomás solo el pinche lente y se te vaya a quebrar. Y usas este. Pero más que nada, por eso hicimos este pouch, este leather pouch. ¿Por qué? Porque lo puedes volver a usar. Lo puedes volver a usar para cualquier otro lente. Le caben dos lentes. Le caben dos lentes de fixed shades regulares. Como el de nosotros, nomás le cabe uno. Porque está un poquito más grueso. ¿Por qué? Porque trae todas las modificaciones, todos los settings que tiene. Pero vayan y chequenlo, chavos. Habla leatherusa.com y vayan y chequen Snake Belly. Ellos los tienen, no, como les digo, no tienen mucho. Si yo fuera tú, ves, háblales, márcales o mándales un mensaje o algo. Si no me equivoco, los van a poner a hoy en internet para que puedas hacer tu orden. No tienen muchos. Yo les recomiendo que si estás interesado en uno de estos, de que hagas la compra, de que te vayas o les hables por teléfono. Si no lo tienen en línea, márcales por teléfono y están a contestar y te van a dar toda la información. Bueno, chavos, muchas gracias por mirar el video y que Diosito me los bendiga siempre. Y ahí estamos, hasta la próxima.